Llegó el momento de que salgamos a la calle. Nos fuimos para la calle a ver qué está pasando. Tiene que prenderlo ahí. Por la calle y por el mundo. Lo prendo ahí. Dale ahí, dale ahí. Ahí está prendido. El dron. Vamos a ver dónde va el dron. Mírala ahí, qué bella la ciudad. Rápido el dron. Ay, pero se desplaza por la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Bajó con pantalones. Billeta, ay, Dios. Oh, pero bueno. Pero está como al revés. Oye, ¿qué le pasa a Rochi? Pero no va a votar que van así. ¿Fueron a votar así fue? Lo votaron. Sigue el dron por la ciudad. Vamos a ver. La ciudad. No puede ser. Tenía calor. Mira, el perro metido en la nevera. Está guillado. El perro estaba caliente, se está enfriando. Ay, es verdad. No hay quien lo saque de ahí, ese perro. Yo no me como nada de esa nevera. Pero ese no, perro, eso es como un lobito. ¿Y cómo el dron entró a esa casa? Ay, pero qué lindo. Hizo zoom y este. Tenía hambre, le dieron su helado. Eso fue. Él fue a buscar un helado a la nevera, fue. Se quedó allá. Vamos a ver. Se gustó. Mira qué bello carro, ¿eh? Y lo vende. En venta. Es del año que lo hicieron. Ah, pero mira, hace drift y de todo. Es medio carro. ¿Qué? Pero mira, no un carro, es un N. Lo que pasa es que hay poco espacio y él está caminando de ladito. Un carro tuñeco. Ay, oh. Ay, Dios. ¿Cuándo salen los apartamentos por ahí? Bien. Míralo ahí, ellos van en oferta la cédula, 3.000 la estaba vendiendo. No. Lo ofrecía, 3.000, 3.000 ofrecía. Tienda 3.000. Y mirando para los lados. Y andan como vale, una guaguita anunciadora. Y llegó a su casa con su cédula, pero nadie la compró. Mira, una subasta de cédula. Qué belleza. Está buscando y quién por aquí quiere. ¿Quién da más? Pidiendo 3.000. Ey, pero por ahí está bien comprado. Sí. Hay que alquilar por ahí. ¡Ey! ¡Mire ese swing! ¡Mire este swing, ese baile! No, pero ese no es el presidente. No, pero muchacha tiene una comezón. Yo no paso esa vergüenza. ¡Ay! Algo le están comiendo a la muchacha. Ya no está bailando. ¡Ay, Dios! Está masticando el chicle. Está masticando. Y el don desafiándola. ¿A qué no baila con ella? Ella cree que tiene swing. ¿Tú has visto? ¡Ay, pero yo! ¡Ay! ¡Hoy te sale lo tuyo, Ojalá cualquiera baile así. Hay un dicho que dice, los zapaticos me aprietan y la media me dan chavos. Ay, hombre. Y él se estaba sacudiendo. ¡Ay, la tora! Vamos a escuchar qué pasó con la tora. Ah, pero tiene audio el 69. La tora, Claudia Pérez, va a ejercer su voto. Ya tiene un micrófono. Hay una situación. ¿El micrófono? Ya que parece que no aparece. No sabía. Buenas tardes. Yo vengo aquí, como vengo, yo nunca me he cambiado. Míralo ahí. Del municipio de Pedro Brán. Pero fíjese, yo nunca me he cambiado porque yo estoy fijando de Pedro Brán y donde quiera que lo digo 20.000 veces. Su propio que no me cambio y decía que no. Es que ella lo llevó, porque ella iba a votar. Parece que el diablo es sucio, coño. Ella dice, yo no aparezco ni en los habilitados ni en los rehabilitados. Yo quiero saber. Y a todo lo que dice la tora, el entrevistador dice que sí porque le gusta su trabajo. Obvio, si no lo votan. Sí, así. Pero fíjate, fue en el único medio que salió eso. Es el único. En el medio de la torre. Es verdad, pero había una doña pensativa al lado de ella. Vamos a ver. Qué lindo los elevados. No hay tapones. Mira este. ¿Qué pasó aquí? Hay una maca dentro de una guagua. ¿Qué? Él no quiere salirse de la maca dentro de la guagua. Pero mi amor, es un capullo, es una mariposa, mira. Qué belleza. Ahora, el nivel de comodidad que te ofrece una maca. Sí, pero no hay adentro. Para cualquiera la maca. Y le dicen, mi amor, es que esto es un autobús. Ay, mira. Yo voy cómodo aquí, yo voy bien. Señores, la sustancia prohibida en Estados Unidos están haciendo sus. No, es el problema que en Estados Unidos ya no son prohibidas. La sustancia prohibida aquí, allá hace su efecto, claro. Ay, pobre. Pero su hamaca no lo apea a nadie. Y él lo que quería era llegar descansado a su destino. Y lo bueno es que se envuelve otra vez el mismo como un andullo. Mira lo que me mira, así que se lo muy bueno. Dios mío. A ver, ¡ey! El dron. ¡Ey! ¡Míralo ahí! ¡Riquitiqui! El relevo de Ramón Orlando. ¡Míralo ahí! ¡Míralo! ¡Viene! La barbilla que toca. Con la barba, mira. Pero duro, nuestro amigo en agua. La chiva del teclado. Digo, el teclado de la chiva. ¡Qué belleza!
Le come. Desconocí ese talento de nuestro amigo Nagua. Él casi toca con la batería. Parkour. No, pero bajito, ¿qué tal? Destreza. Parkour. Qué lindo. Qué destreza. Wow. No, pero el dron está haciendo un trabajo increíble de caerle atrás. Se cansó. Lo dio todo. Lo dio todo y más. Sí. Buen trabajo. Ay. Vamos a ver dónde lo lleva. Señores, míralo ahí, para la calor. Ese hombre bañándose dentro de su propio vehículo con un tanque. Porque no le dio chance. En su camión bañándose en su tanque. No, mientras él sea el dueño, no hay problema. Claro. Va a dañar ese vehículo, esa guagua no sirve. Y lo bueno es que esa guagua de la India no cogen pasajero al lado, porque él tiene su tanque al lado de pasajero. Sí, no mojaron. La cabina es específica para el niño. Ahora, aquí funcionaría mucho eso en la voladora, con porque el calor. Tú llegas bañado y llegas a tiempo. No, pero no me imagino cómo. Mira, ay, no. Qué bien. No huele muy bien eso. ¿Eh? No huele bien. En la India es difícil que algo huela bien. Ajá, y la comida es fatality. Igual que en Marruecos, Y es de hasta el aeropuerto. Ay, tú sí. Llegas y dices, ¿qué aeropuerto es este? Y es como distinto. Ay, mamadita. Tiene unos olores, tiene un olor cultural. Vamos para otra parte. Móntate en el dron que se está llegando ya. Ahí, bueno, míralo ahí. Ey, pero está bonita la ciudad. ¡Ay! Mira, un pequeño robo. Ay, pero se estaba grabando ahí mismo. Señores, acaban de atracar a un hombre, le robaron su celular. Un señor de estatura chimbala. Ahora, yo no sabía que en China robaban. Un pequeño atraco. No me diga, pero ¿y esa corrida para...? Mi amor. Corrió y se quedó en el mismo sitio. Te repaso, Dios. Así que yo nado. Oh, oh. Mira esto, ¿qué es? Son como macos. Son aves. Ay, no, eso es murciélago. Ay, no. Ese es el programa de Wilson sobre la jaula. La jaula. Ay, sí. Mira, los pollos caladores, le dicen. Eso en San Juan. Oye, ¿eso es San Juan? Mire. Eso era la mascota que tenía Gabriel en el patio. Al pollistas. La mascota de Gabriel. Son como alpinistas, pero pollo. Oh, pastor, pastor. Oh, en fila. Predicándole a los ovejas, vamos a organizarnos. Vamos a esto. Pero mira, real, un pastor. El organice, ¿verdad? No se pase. El que se sale, le cuela. Sí, le cae arriba. Le da su cariñito. Muy bien, volvimos a la cabina. Señores, me gracias, gusta. Tron. Le queda 3% de batería al Tron. Este es el show perfecto.